Más de 100 perritos y perritas fueron atendidos en operativo canino desarrollado por la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas de la Ilustre Municipalidad de Osorno en el Parque Chuyaca durante la jornada de este miércoles. La iniciativa se sumó a la presencia en la ciudad de la marca de productos para mascotas Canes, que en su tour por el país llegó a la ciudad. En este marco, Yanco Rosas, encargado de la oficina municipal, explicó la existencia de esta instancia recién creada por el municipio local. Sí, la oficina es administrativamente nueva, pertenece a la Dirección de Desarrollo Comunitario, al Departamento de Organizaciones Comunitarias, es la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, y viene de alguna manera a unificar el trabajo administrativo y también social que se hace en los recintos SEC y en el recinto de vejería la veterinaria Luis Apolo. Es un compromiso, cierto, de la gestión actual, una gestión que tiene una sensibilidad especial con temas sociales, con temas comunitarios, y viene un poco a encauzar ese deseo de poder atender las necesidades de la gente y las necesidades también de la comunidad osornina. Sabemos que las mascotas, los perritos, los gatitos son una parte importante del hogar, una pieza muy fundamental para la familia, y obviamente nosotros como municipio queremos atender esa demanda y entregar un servicio mucho mejor. Y hay un trabajo que se ha realizado bastante bien cuando estaba en la Dirección de Medio Ambiente, y hoy en día nuestra labor es darle quizás una visión más social y más comunitaria. De igual modo, Yanco Rosas, encargado de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas, detalló los alcances del operativo canino que se llevó a cabo y que ofrecía a la comunidad desparasitación, inscripción e instalación de microchip, entre otras acciones. Es la primera actividad de estas características con estos ribetes, y la idea es ofrecer un servicio a la población. Esto se enmarca dentro de un tour que realiza Sinapsis a través de un proyecto que se llama Conciencia Canina, que está auspiciado por Canes, y nosotros también como municipio, como oficina de tenencia responsable, quisimos estar presente también ofreciendo servicios, en este caso particular el servicio de desparasitación y el servicio también de inscripción de la mascota, en este caso un operativo canino, en este caso del perrito, en el registro de mascotas nacional. Por su parte, el médico veterinario Gabriel Sepúlveda del Tour Canes entregó antecedentes de esta iniciativa que desarrollan a lo largo del país para promocionar, dijo, sus productos y que desarrollaron una labor conjunta este miércoles en la ciudad con la Oficina Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas. El Tour Canes consiste en un poco promocionar los alimentos canes, ya, y además la tenencia responsable, como a través de la implantación de microchip, que es lo que vamos a estar haciendo en la jornada de hoy día. Además tenemos concursos, premios, muestras gratis, y más información sobre la alimentación saludable y la tenencia responsable. Los más contentos con este operativo canino a cargo de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad fueron los dueños y dueñas de perritos y perritas que fueron atendidas por profesionales del municipio y de la empresa Canes. Me parece muy bien Mire, porque en estos tiempos que estamos es difícil, como yo tengo tres, cuatro perritos, entonces se me hace muy difícil que llevarlos a todos y es un gasto igual económico. Entonces son cuatro cachorros y me cuesta. Entonces esto lo encuentro genial, súper bien que la Muni igual nos entregue esta, ¿cómo se dice? Ayuda y Ahí está la oportunidad bolsita. para los perritos. Y esta Sí, parte, muy bien. Impecable. Es una forma de tener nuestras mascotas 20, en una buena situación. Así que le doy gracias a la municipalidad y a la gente que está haciendo estos eventos tan importantes. Finalmente, el operativo canino fue evaluado positivamente por los organizadores, la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de Osorno, y en este marco, los vecinos pudieron realizar, además de desparasitación y registro de mascotas, instalación de microchip y evaluaciones médicas generales a los perritos y perritas que, en un número superior a 100, llegaron al Parque Chuyaca.